¿Qué tal? ¿Cómo están? Una semana más con todos ustedes en Las Cuentas Claras. Vamos a por unos cuantos minutos llenos de actualidad de la economía y de las empresas ourensanas en estos convulsos tiempos en los que tenemos que referirnos siempre necesariamente al entorno que está caracterizando, bueno, pues estos inicios de verano como el COVID y demás familia. Pero vamos a centrarnos también en asuntos positivos, es decir, por muy cruento que sea el entorno, hay ejemplos verdaderamente importantes en ese sentido y con ello entramos ya en el primero de los apartados. Acaba de presentar los resultados del año 2019 el Grupo Cuevas. Hay algunos asuntos verdaderamente importantes. Primero, su apuesta por el medio rural. Segundo, su potenciación en el volumen de negocio y también con un empleo estable que está en torno al medio millar de personas. Vamos a ordenar precisamente todos esos datos y, por supuesto, también vamos a escuchar la opinión que sobre el ejercicio ha dado el director general de la compañía, Artur Juste. El Grupo Cuevas cerró 2019 con 110,4 millones de euros de facturación, con una subida del 5,9%, doblando el resultado del 2018. Su negocio principal, la distribución alimentaria, creció un 11,5% y el resultado positivo aumentó un 3,04% al pasar de 3,72 millones de euros a algo más de 3,83 millones. La matriz Ignacio de las Cuevas rozó los 95 millones, impulsó un 11,6% su crecimiento y generó el 86% de los ingresos totales de la compañía. Los resultados fueron presentados días atrás por el director general, Artur Juste, que lleva 10 años situado al timón de una de las empresas más antiguas de España. De estos 10 años, hace la siguiente lectura. Del 2009 al 2019 se termina una década. Y qué mejor momento para detallar y saber qué es lo que ha pasado en estos últimos 10 años, ¿no? Si miramos la facturación de una de las empresas de la matriz, vemos que facturaba 40 millones hace 10 años y pasa a 95 millones, un 137% de crecimiento en estos 10 años. En el empleo del grupo, estamos hablando de que a finales del 2009 teníamos 331 empleados y hoy tenemos 645, un 94% más de empleados. Y en la red de centros, en este caso los propios, en 2009 teníamos 19 centros propios y en 2019 33. La empresa tiene 77 centros de venta. Está inmersa en un proceso de expansión que abarca Galicia, pero también territorios anexos como Castilla y León. En 2018, a finales de 2018, abrimos el primer Caixancarri en Ponferrada. Y la verdad es que la aceptación y la bienvenida fue muy grata. Eso nos animó muchísimo en que en los años sucesivos, es decir, en 2019 y en los que vendrán, pues continuemos con esta expansión ya en 2019 en Zamora, en Benavente y en León, con centros relativamente grandes y potenciando al menos nuestro Caixa and Carry en esa zona. La empresa se consolida con una plantilla media superior al medio millar de trabajadores. Este es uno de los epígrafes de los resultados, en general, muy positivos. Por primera vez hemos conseguido 110 millones de euros de facturación, concretamente 110,4. El segundo son las personas, con 645 personas a final de año. Creo que este dato es especialmente importante. Y por último, la inversión, con 8,64 millones de euros invertidos en el grupo en el año 2019. Una de las apuestas de la empresa, como subraya Artur Juste, es el medio rural y la mejora de los servicios a sus habitantes. Más de 200 de nuestros empleos de franquicia y de centros directos están en el rural. En esta década hemos crecido más de un 200%. Las ventas nos han acompañado con un 177% en estos 10 años, y hay un dato aquí en la diapositiva que es 22.300 personas. Estas son las personas que no tendrían dónde comprar si no hubiera centros nuestros en poblaciones de menos de 2.000 habitantes. Es decir, hay 22.300 personas, que es el 15% de la población, de las poblaciones, de los concellos de Galicia de menos de 2.000 habitantes, que únicamente tienen un centro para comprar, y en este caso es nuestro.
Entre los compromisos de Cuevas también se destaca la compra de productos a proveedores locales, donde 32,3 millones de euros son comprados al año a proveedores gallegos. Esto es aproximadamente el 40% de todas nuestras compras de distribución las realizamos dentro de nuestra comunidad autónoma, que es Galicia. Este dato es un 7,5% más que el año anterior. Por lo tanto, vamos en crecimiento y en línea con lo que estamos creciendo. Arturo Yuste recuerda también que una de las señas de identidad de Cuevas es la castaña, un producto al que han dado valor y que permite una vía de ingresos para el rural. Para nosotros, el alma y el espíritu es principalmente y exclusivamente la castaña, con todo lo que representa la castaña en sí. Durante décadas, la castaña ha estado a piques y con riesgo de desaparecer, ¿no? De desaparecer del olvido, de un producto que quedaba en el suelo y que no era recogido. Nuestra labor ha sido el de conseguir que este producto, que podía quedar en el suelo, se convirtiera en una joya gastronómica y llevarlo a más de 30 países por todo el mundo. Crear con ello más de 100 empleos directos, más otros tantos indirectos. Con todo eso, yo creo que el compromiso con el rural, con el territorio y con la castaña nos define y forma parte de nuestra marca. Por lo tanto, si la castaña hoy en día podemos decir que es futuro, si Grupo Cuevas queremos que sea futuro, podemos decir también que Ourense intentaremos por todos los medios que sea futuro. Bueno, y de dato a dato, acabamos de ver las reflexiones en torno a los resultados económicos del Grupo Cuevas. Vamos a centrarnos ahora en otros resultados. Bueno, no había mucho margen a la sorpresa en cuanto a los datos del paro del último mes. Junio ha sido efectivamente un mes en el que nada tiene que ver el comportamiento de las afiliaciones a la Seguridad Social y también el paro registrado con lo que era habitual cualquier otro año. Vamos a centrarnos siquiera en plantear los datos más interesantes. Los datos del paro en junio revelan una leve desaceleración sobre mayo, pero están lejos de los alcanzados en el mismo mes del año anterior. El Servicio Público de Empleo Estatal tiene registrados en la provincia 20.162, 552 menos que en mayo, por lo tanto, con un descenso del 2,66%, pero el incremento es de 2.507 en relación a la cifra del pasado año, arrojando un crecimiento del paro en un año del 14,20%. El regreso paulatino de las actividades económicas ha permitido que la mayoría de los sectores recuperen trabajadores, como industria, construcción y servicios, que tienen ahora 106, 95 y 464 parados menos, respectivamente. La agricultura ha sumado 16 parados y el colectivo sin empleo anterior tiene 97 parados más. También recupera la provincia afiliación a la Seguridad Social, que incorporó en el último mes 923 efectivos, con lo que se sitúa de nuevo por encima de los 100.000. En todo caso, la comparativa con el año anterior todavía es negativa, porque hay 3.317 cotizantes menos que en junio del 2019. Y ahora el análisis, una vez que hemos conocido los datos. Vamos a escuchar y, por supuesto, también a ver al profesor Andrés Mazaira, que es el coordinador del Observatorio Económico Ourensán, para que nos sitúe en el universo de los retos, que son muchos y muy diversos, en la provincia de Ourense para afrontar esta denominada era post-COVID. Las empresas ourensanas han demostrado un plus de resistencia en la pandemia, pero hay que seguir monitorizando su evolución para evitar nuevos síntomas de fatiga. Andrés Mazaira, coordinador del Observatorio Económico Ourensán, detalla el papel de las empresas en el COVID-19. Las empresas lo primero que tuvieron que hacer es salvar a su gente, ¿no? Y ahí vino la necesidad del teletrabajo, la necesidad de medidas sanitarias. Dos, salvar a sus clientes también, ayudarlos, ¿no? Estar ahí, ser capaz de ofertarle valor. Y tres, salvar su caja. Eres vital, era vital para mantener un sistema de pagos, porque realmente hubo un problema de liquidez donde en determinados sectores dejó de moverse. Pensemos que hay sectores como en la hostelería, pensemos que el sector de la viticultura, por ejemplo, de las bodegas, venden el 70%.
40% en la hostelería, le cierran el mercado radicalmente. Por lo tanto, lo primero es salvar la caja. Y ahí también fue cuando se demandó a las administraciones liquidez, ¿no? Ese fue la primera fase de shock, ¿no? Ahora estamos en esa fase de adaptación abriéndonos, ¿no? Leíamos hoy que PSA empieza a levantar los ERTEs, que el sector de la automoción, por lo tanto de Orense, también va a empezar a levantar los ERTEs, y estamos en esa construcción de un determinado elemento. Y ahí vendrán los nuevos retos, ¿no? Vendrán los retos que van a ser distintos para cada sector, ¿no? Teníamos un sector, por ejemplo, de la automoción, donde el sector de la movilidad, cómo nos movemos, está realmente en duda, ¿no? Hacia dónde vamos a ir, y va a cambiar radicalmente. Tenemos el sector de, eso va a influir mucho en todo lo que es el sector del turismo, pero también va a influir en sectores como el Horeca, ¿no? Pensemos lo que supone la hostelería. La hostelería está entre el 12, 13, 14% del PIB de nuestra provincia. Y además tendremos otros retos en el ámbito de sostenibilidad, de cambio climático, de digitalización. Ahí es lo que toca ahí el foco, ¿no? Toca encajar y ahora toca reorientar nuestra economía. Sin embargo, uno de los problemas que se detectan es la dificultad para crecer y ser más competitivos. Tenemos un riesgo, ¿no? En Galicia tenemos un riesgo que es la pequeña dimensión de nuestras empresas y, por lo tanto, la falta de pulmón también financiero y de competitividad, ¿no? ¿Qué es eso que les va a exigir? Le va a exigir reinventarse. No van a tener mercados que tenían y le va a tocar exportar, ¿no? Tenemos un elemento donde sabemos que podemos competir, que es el ámbito alimentario. El ámbito agroalimentario sabemos que podemos competir. La industria alimentaria más la agricultura viene siendo un 10% del PIB. Probablemente acabe en el 12, en el 14. Tendremos que digitalizar, tendremos que adaptarnos a un nuevo consumidor que pide sostenibilidad, que pide trazabilidad, que pide saber lo que está comiendo. Pero ahí deberíamos de competir. Nosotros, es cierto que tendremos que dejar de utilizar unos elementos de fitosanitarios, pero si somos capaces de trabajar en ese ámbito, tenemos aquí al lado de donde estamos grabando una escuela en ámbito de tecnología de los alimentos muy potente, con investigadores muy significativos, una escuela de informática, una escuela de empresa. Tenemos que crear valor y tenemos que hacerlas crecer, ¿no? ¿Cómo se puede crecer? Bueno, pues se puede crecer, por un lado, crecimiento orgánico, ayudándolas a crecer, pero también fomentando las fusiones, ¿no? Hay líneas en Sogarpo que deberían de ir por ahí. Deberíamos de empezar a fusionar o a fusionarse amigablemente empresas, o por lo menos a cooperar, ¿no? Veíamos recientemente en el sector vitivinícola, ya que estábamos en él, la idea de los colleiteiros de crear una marca, ¿no? Bueno, ese es el primer paso, ¿no? Pero ahí es donde hay que trabajar. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a un mercado donde te vas a tener que ir fuera, y para innovar y para exportar vas a necesitar dimensión, si no el elemento, si no se complica mucho tu realidad. A decir de muchos expertos, de las crisis se sale innovando, una teoría sobre la que Andrés Mazaira expone su punto de vista. En general, ¿no?, le prestamos muy poca atención a la innovación, ¿no? Realmente el peso recae en lo público. Si cogemos las cifras, realmente las cifras de I+D+I, muy mayoritariamente son públicas, lo cual choca con que realmente cuando hay empresas que empiezan a trabajar en ese ámbito, llegan a hacer desarrollos muy significativos, ¿no? Hablábamos hace poco de Baltalia, por ejemplo, ¿no? O podemos hablar de Cuevas, o podemos hablar de Coren, o podemos... Son casos paradigmáticos de empresas que crecen con la innovación, pero todavía se cuentan con los dedos de la mano, ¿no? Tenemos que apostar. Al fin y al cabo, innovación es convertir conocimiento en dinero, ¿no? Nosotros solemos decir que la investigación es convertir dinero en conocimiento, ¿no? Y luego toca la innovación, ¿no? Creo que esa es la pata que nos falta trabajar, y ahí está también muy unido a cómo somos capaces de captar talento. Bien, de nuevo, con la cooperación donde está, tanto en el ámbito de empresas, que hay muchísimo talento, pero también en el ámbito público, en universidades, en institutos de investigación, somos capaces de unirlo, deberíamos de ser capaces de unirlo de verdad. Si somos capaces de atraer talento, seremos capaces de innovar. Para crecer, consolidar sectores, hace falta cambiar de mentalidad y apostar por una revisión de postulados en torno a la estrategia empresarial. Así lo define el coordinador del Observatorio Económico Ourensán. Realmente tiene sentido que determinadas empresas de viticultura o del ámbito agroalimentario acaben en manos del pago de carrovejas o de cualquier empresa exterior, porque no hemos sido capaces nosotros de construir sobre ellos un modelo de negocio, ¿no? Yo creo que lo que toca es construir nuevos modelos de negocio. Esta crisis lo que va a abrir son nuevos modelos de negocio donde se le dé mucho pie a la sostenibilidad, donde se le dé mucha importancia a la digitalización, a la capacidad de generar valor a través de la red y a través de todo la capilaridad
que permite Internet, a través de los nuevos retos del e-commerce, a través de todo lo que es el proceso de generar valor al consumidor, y en ese reto es donde va a estar el crecimiento y donde va a estar la cooperación fijo. Y hablando de datos, vamos a conocer también cómo se han comportado las matriculaciones en el mes de junio en Ourense. El ritmo de venta de coches se va recuperando, pero de forma muy lenta. Los concesionarios llevan abiertos desde el 11 de mayo y las operaciones han ido creciendo, pero están lejos de acercarse a los datos del pasado año. En Ourense, en junio, se matricularon 327 coches, pero en el mismo mes del año pasado se habían comercializado 411. Es decir, se ha constatado un descenso del 20,44%. En el acumulado desde enero, también la tasa sigue siendo muy negativa, pero se corrige mes a mes. En el primer semestre de este año se han vendido 1.255 automóviles, un 44,4% menos que el año pasado, cuando se habían despachado 2.258. Hacemos ahora una pausa para la publicidad y volvemos en tan solo unos instantes. Hasta ahora.